En cada mundial de fútbol tenemos la oportunidad de ver a las selecciones más experimentadas y mejor clasificadas del mundo jugar partidos realmente emocionantes. Con las sofisticadas y modernas tácticas defensivas que se utilizan, a mí me pareciera que la mayoría de los partidos de fútbol los gana el equipo que menos errores defensivos comete. Pero cuando dos equipos mantienen el marcador empatado, el fútbol tiene una variante efectiva para decidir al ganador: la definición a tiros de penal. Quédate con nosotros porque hoy hablaremos de fútbol solo como un ejemplo aplicable de una serie de técnicas que te pueden servir para cualquier otra actividad, principalmente durante momentos decisivos en tu vida en los que requieras hacer uso de toda tu fortaleza mental. Por darte un ejemplo, hubo un encuentro muy emocionante entre Alemania e Italia que terminó los tiempos regulares y los tiempos extras empatados a un gol por escuadra. Este resultado indicaba que estábamos viendo a dos superpotencias del fútbol que jugaron en un partido enfocados y entregados a ganar, pero que nadie pudo lograr la ventaja necesaria para adjudicarse el triunfo. Y entonces vinieron los tiros de penal para definir al ganador. Los expertos dicen que los penales son un resultado a la suerte, ya que no se puede predecir quién va a ganar. Para los que no están muy familiarizados con el fútbol, la final de penales requiere que cada jugador patee la pelota para tratar de meterla en la portería defendida por el único hombre que puede tomar la pelota con las manos dentro del campo, el portero. Y el sistema de conteo es sencillo: quien anote más goles de 5 oportunidades gana. Si el empate continúa, entonces continúan tirando penales hasta que uno de los equipos obtenga una ventaja de 1 y se considere el vencedor. Este sistema funciona para desempatar porque trae al fútbol, que es un juego de equipo donde participan 11 contra 11, a una definición basada completamente en la individualidad. No hay compañeros, es uno contra uno. Las penales, por su mecánica y los resultados tan inmediatos, son una ventana que nos permite ver el estado mental del jugador antes de patear la pelota. Podemos ver jugadores angustiados, serenos, unos que hablan en voz alta, otros con la mirada perdida, e incluso hay jugadores que muestran una sonrisa nerviosa. De acuerdo, durante las penales podemos ver por las muecas en sus rostros aquellos que están tranquilos y relajados, aquellos que tienen que darse ánimos a sí mismos hablando en voz alta y aquellos que sufren la agonía, la inseguridad y la derrota anticipada porque vemos el dolor o la duda en su rostro, debido a que carecen de la fortaleza mental necesaria para enfrentar momentos decisivos en su vida. Tal vez muchos jugadores antes de tirar están pensando: si la fallo, perdemos. En vez de enfocarse simplemente en aplicar la técnica que ya conocen y dominan perfectamente para patear la pelota tal como lo harían en un tiro penal con el que van a ganar el partido. Exacto. Aquí es cuando la confianza en ti mismo, la práctica que hayas tenido y sobre todo tu fortaleza mental serán los factores que van a definir quién pasa a las finales y quién se queda eliminado. O, en ciertos casos, ¿quién se convierte en el segundo lugar y quién se corona como campeón mundial? Son también estos mismos elementos los que definen el éxito que puedes lograr cuando tienes que hacer una presentación en un congreso, hacer una entrevista para un ascenso o pasar un examen de titulación. Afortunadamente, la fortaleza mental es una habilidad que se puede adquirir. Veamos entonces los pasos que vas a aplicar para mejorar la confianza en ti mismo y tu capacidad para enfocarte y así puedas elevar radicalmente tu fortaleza mental en los momentos críticos. Número 1. Aprende técnicas efectivas para relajar tu cuerpo y limpiar tu mente de pensamientos. Es común para muchos tratar de decir algo como: no voy a fallar, y repetirlo varias veces, pero esa es una técnica que puede darte muy frecuentemente el resultado contrario al que quieres obtener. Por otro lado, hay quienes dicen: voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien. Pero esta técnica también es riesgosa, debido a que puede llegar a causar ansiedad y tensión muscular que pudiera llevarte a fracasar. Mejor aprende a hacer respiraciones profundas, a relajar tu cuerpo y a limpiar tu mente de pensamientos, porque esto te ayudará a mantener la tensión y el estrés bajo control. Claro que en situaciones críticas no lograrás estar completamente relajado y no queremos que lo estés.
porque estás a punto de realizar una acción que requiere tu absoluto enfoque y el uso correcto de la técnica con toda tu energía. Así que solo transforma esos nervios en adrenalina bien dirigida. Pero no olvides que es definitivamente importante mantener la tensión bajo control para poder limpiar tu mente de lo que podemos llamar ruido mental y estar listo para el siguiente paso. Número 2. Aprende las técnicas específicas del deporte o actividad para que las practiques correctamente. Para desarrollar cualquier actividad, sea un deporte, un arte o una habilidad, deberás haber aprendido las reglas y las técnicas básicas. Algo que nos ha ayudado a desarrollarnos como civilización es el hecho de que muchas de nuestras actividades tienen reglas y técnicas básicas que nos permiten competir al mismo nivel. Y cualquier persona puede leer libros, escuchar podcasts o ver videos que les enseñen tanto las reglas a seguir como las técnicas que desean dominar. Imagina que se permitiera a cualquier jugador de fútbol maniobrar la pelota con las manos. O que tu oponente en el juego de ajedrez pudiera usar una de sus torres con los movimientos permitidos para la reina. Entonces, dependiendo del deporte, arte u ocupación que a ti te apasiona, puedes encontrar desde manuales sencillos de unas cuantas páginas hasta libros especializados que te muestran incluso con ilustraciones los detalles de cada técnica para lograr los mejores resultados. No vamos a negar que existen personas prodigiosas que son la excepción a la regla. Y la primera vez que juegan al fútbol lo hacen de manera brillante, aún sin haber practicado las técnicas. Pero con el nivel de complejidad y de competencia que se está logrando en nuestros días, es muy difícil sobresalir a niveles altos sin haber acumulado suficientes horas de práctica. Lamentamos informarte que hasta ahora no hay un sustituto para la práctica de las técnicas correctas. Por lo que inyectar al cerebro horas de práctica solamente lo vemos en las películas de ciencia ficción. Entonces, mientras alguien inventa una máquina que pueda inyectar conocimientos y habilidades al cerebro, mejor dedica el tiempo necesario para aprender las técnicas y aplicarlas correctamente durante tus sesiones de práctica. Número 3. Considera que para ti lograr el éxito es relativamente sencillo. Desarrolla el sentimiento de que hay bastante espacio para que logres un resultado favorable. Se está poniendo de moda el dicho de créetela. ¿Quieres ser conferencista? Créetela. Pero creer algo que no está cimentado en la realidad de haber aprendido la técnica correcta y haber practicado con disciplina y constancia se llama soñar despierto. Mejor piensa que te será relativamente sencillo realizar tu hazaña con maestría debido a que practicas la técnica correcta de forma disciplinada y constante. Parafraseando a Stephen Covey, lograrás tu sueño dos veces. La primera como una victoria privada y la segunda como una victoria pública. Es el mismo acto, pero en el segundo hay otras personas viéndote. Número 4. Ejecuta una pose de poder. Las poses de poder están cimentadas en los estudios científicos de Amy Cuddy. Esta brillante científico lleva varios años confirmando que si adoptas una pose de poder por 2 minutos antes de llevar a cabo una actividad en la que tu desempeño es determinante para tu vida, mejorarás tu rendimiento y obtendrás mejores resultados una y otra vez. Cabe aclarar que las poses de poder por sí solas no son suficientes. Por lo que hacer 2 minutos o 2 horas de poses de poder sin haber ejecutado los pasos anteriores te darán muy pobres resultados. Número 5. Ejecuta con absoluta determinación. Si sabes poner tu mente y tu cuerpo en un estado libre de estrés, si aprendiste y practicaste las reglas y técnicas correctamente, si estás convencido de que te será relativamente sencillo lograr tu hazaña y si adoptas por 2 minutos una pose de poder, entonces te será sencillo ejecutar con absoluta determinación. Tus victorias privadas te harán sentir la confianza de que este es el momento que habías estado esperando, el momento para el que has estado practicando tanto. Nadie tiene control sobre el resultado. No te estamos diciendo que siempre ganarás, pero sí podemos asegurarte que al llevar a cabo los pasos mencionados, ejecutarás tu desempeño con la convicción de aquel que en el pasado muchas veces ya lo logró. Y entonces el resultado tendrá la característica principal del desempeño de los triunfadores. Muchos te dirán que haces algo que es realmente complicado parecer fácil de lograr.
y entonces habrás triunfado. Te estamos hablando a ti, que estás inconforme con el mundo como lo estamos recibiendo de nuestros antepasados, para recordarte que el poder de cambiarlo está en tus manos. Y en este video ya te dimos 5 consejos prácticos y aplicables para elevar significativamente tu nivel de fortaleza mental. Ahora tú tienes el poder de ser el cambio y la mejora positiva que quieres ver en las diferentes áreas que componen nuestro mundo. A partir de este momento está en tus manos recordar y practicar estos pasos constantemente para que los puedas ejecutar de manera sistemática y automatizada cuando estés a punto de enfrentar un momento determinante en tu vida. Estudia, practica y aplica estos 5 pasos para que continúes cautivando, inspirando y guiando con los logros que obtienes como resultado de tu fortaleza mental. Técnicas aplicables y consejos valiosos es lo que siempre encontrarás en cada uno de los videos que publicamos cada semana. Suscríbete y comienza tu transformación.